hermanos en mi congregación, en nuestra congregación. Do you know that not too long ago I would fight with my brother in my congregation? Pero tuve que dar mi brazo a torcer. But you know, I had to twist my arm. Siempre les reprochaba y les regañaba a algunos. Decía, ¿por qué no traen sus Biblias? I would always scold them and tell them, why don't you bring your Bible? Y me decían, pastor, es old fashioned. Aquí está la Biblia en el teléfono. They would say, pastor, you're old fashioned. I have my Bible on my phone. Yo les decía, sí, pero es bueno andar con su Biblia. And I would say, yeah, but it's good for you to carry your Bible. Ya traigo mis Biblias aquí. And I have my Bibles here now. Tuve que decir, you know, I had to see it on that side. Cuando tenía que hacer algunas cosas y buscar en una Biblia y a ver qué dice esta otra versión, yo dije, el teléfono es facilísimo y tú, pa, pa, pa. You know, when I had to do something, look at different versions, I had to look at different Bibles, but on the phone is easy, you know, you just Google it and right there, all the versions. Ahora, tristemente, mis Biblias están empolvando en la casa, raramente las abro. Now, sadly, my Bibles are gathering up dust. Ya leo la Biblia aquí, ya tengo todo aquí, entonces se hace un problema, pero sí, añoro cuando traías tu Biblia. But I read my Bible on technology, you know, but I do miss when we used to bring our Bibles under our arm. Caminabas a la iglesia y la gente sabía que iba a la iglesia porque traías la Biblia. You would walk to church and people would be like, oh, he's going to church because you have your Bible. Eso ya se acabó. That's done. Y bueno, pues, hermanos, ¿qué más? Me da gusto siempre estar aquí. Esta mañana estuvimos también acá dándole la gloria a Dios y trayendo un mensaje para compartir con los hermanos. Y hoy yo quiero compartir algo. Well, I'm glad to be here and sharing with you guys. Tengo que acordarme. I was here in the morning sharing, but now I'm glad to be sharing with you in the afternoon. Gracias, Jessy. Tengo que acordarme de esto. Vamos a leer el Salmo 139. Ahora, ¿qué le parece si se lo dejo de tarea y lo lee en su casa? Vamos a leer solamente un par de versículos de este salmo, que es un salmo que tiene un poquito largo. We're going to be reading Psalms 139, but I'm going to leave you the homework to read it at home. We're going to be reading some verses, again, Psalms 139. Pero hay el versículo 16 en especial que me gusta mucho. But verse 16 special, I really like it. Y voy a leerlo en dos versiones, en tres, porque quiero que Jessy obviamente lo va a leer en inglés. So we're going to read it two Spanish versions and one in English. Pero quiero que entiendas este mensaje de esta tarde. But I want you to understand today's message. Porque estamos viviendo días. Because we're living days. En donde se nos quiere robar nuestra identidad. In which our identity wants to be stolen. En donde se nos quiere hacer pensar algo diferente. Where people want us to think something different. De lo que originalmente Dios quiere que pensemos. From what God originally wants us to think. Y nosotros debemos estar seguros. And we should be assured. De quiénes somos en Cristo. Of who we are in Christ. Y hermano, le voy a insistir o le insto hoy. My brother, I insist today. Debemos pelear la buena batalla de la fe. That we should fight the good battle of faith. Debemos defender lo que creemos. We should defend what we believe. Y créame. And trust me. Se va a poner difícil. It would, or believe me, it's going to get hard. Pero Dios está con nosotros. But God is with us. Esa es la ventaja. That's the advantage. El ganador está con nosotros. The winner is with us. Y la llevamos de ganar. And we are going to win this. La llevamos hecha. It's all done. We're winning. Porque Dios, Dios nos va a dar la victoria. God's going to give us the victory. Amén. Dice este versículo 16 de Salmo 139. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía un solo de ellos. Mira cómo dice esta otra versión. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que a su tiempo fueron formadas, sin faltar ninguna de ellas. Amén. We're reading from Psalms 139:16. Your eyes saw my unformed body. All the days for me were written in your book before one of them came to be.
Amén. Te bendecimos, Padre. Lord, we bless you. En esta tarde declaramos tu palabra sobre nuestra vida. In this afternoon, we declare your word over our life. Y queremos pedirte, Señor, que nos hables. And we want to ask you, Lord, to speak to us. Y que la semilla esta de tu palabra. And that the seed of your word. Sea sembrada en nuestro corazón y en nuestra mente. May be sown in our hearts and our minds. Y que dé el fruto para la cual se envía. And it may bear the fruit for which it's being sent. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask you in the name of Jesus. Amen. Hermanos, mire, todos los seres humanos, todos. Brethren, all human beings. Dios los envió a esta tierra con un propósito. God sent them to this earth for a purpose. Nos han dicho a través de la historia muchas cosas, a veces hasta raras. And through history, we have been told many weird things. Y mucha gente ha escuchado frases como, tus papás no querían que nacieras. And many people have heard phrases like, your parents didn't want you being born. Llegaste en un momento difícil. You came in a hard moment. No te esperábamos. We weren't waiting for you. You were undisgusted. Tus padres te abandonaron. Your parents abandoned you. Fuiste un mal cálculo. You were miscalculated. ¿Verdad que han oído frases así? Quizá no para ustedes, pero para amigos. Right, that you've heard phrases like these, maybe not upon your life, but on your friends. Se hacen chistes de esto. Jokes are made out of these. Yo he escuchado chistes que comentan, hey, ¿por qué no? Papá, ¿por qué te casaste con mi mamá? And I've heard jokes like, Dad, why did you marry my mom? Y volteas por tu culpa. And they turn and say, because of you, your fault. Y no nos damos cuenta que a veces esas bromas nos van hiriendo, van dañando. And we don't realize that these jokes hurt us, harm us. Hemos escuchado personas que dicen, bueno, y viven con esa carga de decir, soy producto de una violación. And we've seen people who carry this burden of saying, I'm a victim of rape. Mal cálculo. Miscalculated. En el momento inoportuno. In the worst moment. Me cambiaste la vida. You changed my life. No lo dicen para bien. They don't say it for good. Aunque yo siempre he dicho que los niños son una bendición. Although I always say children are a blessing. En México dicen que los niños vienen con un sándwich o con una torta. En México dicen torta, aquí sándwich, debajo del brazo. And in Mexico there's a saying that kids come with a sandwich or, no, I guess, yeah, sandwich under the arm. Y yo les digo a las parejas, sí, cuando tienen hijos, Dios manda la bendición para ustedes a través de los hijos. Amen. And I tell people when they have children that God sends their blessing through their children. Y sabes, quiero decirte, probablemente en la cuestión física. And I want to tell you, probably in the physical area. Algunas de esas cuestiones sean verdad. Some of these things are probably true. Pero te digo algo, en el reino de Dios, nada de eso es verdad. But I want to tell you that in the kingdom of God, none of this is true. Dios no envió a ninguna persona a esta tierra sin tener planes para ella. God did not send anybody here without having a purpose with them. A nadie. Nobody. Ninguno. Not even one. Quizás tus padres no tenían planes para ti. Maybe your parents had no plans for you. Pero tu padre del cielo sí tenía planes para ti. But your heavenly father has plans for you. Quizá por ahí haya alguien que diga o haya vivido mucha parte de su vida rechazado. Maybe there's somebody here who has lived their life in rejection. Pero sabes, el amor de Dios ha estado siempre acompañándole. But you know, God's love has always been with you. Quizá nos hemos sentido como desgajados o como que no marchamos en algún sentido con alguna familia. Maybe we felt out of place, like we don't belong somewhere with our family. Pero no te has dado cuenta que Dios siempre te ha abrazado. But how do you not realize that God has always been hugging you? Y te ha dicho, tú, mi hijo eres tú. He said, you are my child. Yo te engendré, yo te di vida. I sent you, I gave you life. Y eso, hermanos, es algo que nosotros debemos tener siempre en nuestra mente clara. And brother, that's something we have to have clear in our mind. Y vivir dándole la gloria y la honra a Dios porque Él nos diseñó. Dice la palabra que en el vientre de nuestra madre con sus manos nos formó. And we should live giving glory and honor to God because it says that in the womb of our mothers, He formed us. Tus ojos, dice, vieron mi embrión. Says your eyes saw my embryo. Hermoso, hermoso, hermanos. Eso es hermoso. Beautiful, brethren. That's beautiful. ¿Sabes? Te voy a contar algo. Yo no sé si lo he contado aquí antes, pero te lo voy a contar. I don't know if I've said it here before, but I'm going to tell you.
Hace muchos años estaba nació un bebé y estaba la hermanita del bebé como de unos 5 años. A few years ago, a baby was born and his sister was 5 years old. Muy contenta porque su hermanito acababa de nacer. She was very joyful because her brother had just been born. Cuando llevaron al bebé a la casa. When they took the brother to the house. La hermanita bien contenta le decía a los papás, papá, mamá, quiero hablar con mi hermanito. She said, mamá, I'm going to talk to my sibling. Y los papás como preocupados, pues, ¿cómo es? ¿Por qué quieres hablar con él? The parents said, but why do you want to talk to your brother alone? Pero habla con él, aquí estamos nosotros. No. Talk to him, we're here. Quiero hablar con él a solas, por favor. I want to talk to him alone, please. Y los papás, okay, después. Okay, later. Pero la niña insistía. But she kept on insisting. Niña de 5 años. 5-year-old. Papá, quiero hablar con mi hermanita a solas. Déjeme hablar con mi hermanito, porque mi hermanito a solas era un niño. Dad, let me speak to my brother alone. It was a boy. Hasta le insistió tanto hasta que llegó el momento en que los papás le dijeron, ok, vamos a irnos y te vamos a dejar para que hables con tu hermanito. And she insisted so much that the parents said, okay, you know what, we're going to leave so you can talk to your brother alone. Le dieron instrucciones y le dijeron, nada más no quieras cargarlo, sacarlo. No le vayas a hacer algo. ¿Sabes? Tu papá está dando instrucciones a una niña de 5 años que quiere hablar con su hermano. You know, and they give her instructions, don't carry him, don't take him out, don't do anything to him, you know. Give the instructions to him. De días de nacido. The baby was just a few days old. Y los papás van y les dicen, nos vamos, y hacen como que se salen del cuarto, pero se quedan a la orilla de la puerta para espiar y oír. And the parents leave, pretend they leave, and they stay by the door, you know, to listen and see. Y entonces de repente cuando la niñita de 5 años se da cuenta que ya sus padres no están. And when the 5-year-old girl sees that her parents are no longer there. Se le acerca a su hermanito. She draws near to her brother. Y le dice, ahora sí, hermanito. Now, brother. Dime. Tell me. ¿Cómo es Dios? How is God? Porque a mí se me está olvidando. Because I'm forgetting. Wow. ¿Sabes, hermano? You know, brother. La Biblia dice que cuando nosotros estamos en el vientre podemos ver a Dios cara a cara. You know, that the Bible says that when we're in the womb, we can see God face to face. Por eso yo digo, ¿cómo puede haber gente que dice que Dios no existe? That's why I say, how are there people that say that God is not real? Y tú y yo debemos sentirnos privilegiados porque conocemos a ese Dios creador que nos hizo y nos escogió, nos formó y nos tiene el privilegio, nos da el privilegio de ser llamados sus hijos. You and I should feel privileged because we know that Lord who formed us and has called us children. Entonces no importa que probablemente una de estas cosas que dije anteriormente. And one of these things that I said at the beginning. Pueda marchar contigo. Can match with your history. Pueda marchar con nosotros. Can match with us. Sabes, Dios nos ha hecho privilegiados. You know, God has made us privileged. Y nada de lo que pueda suceder en el mundo físico puede interrumpir. And nothing that happens in the physical can interrupt. Lo que pasa en el mundo espiritual entre Dios y nosotros. What happens in the spiritual realm between God and you. Somos hijos de Dios. ¿Cuál es esa palabra? Somos hijos de Dios. Y tengo algunas cosas que decirte. And I have a few things to tell you. Lo primero, Dios te planeó. God planned you. Partimos de ahí, hermano. Dios te planeó. Él tuvo planes para ti desde antes de que tú nacieras. And let's kick it off from there. God had plans for you so from the moment since before you were born. Dice la Biblia que tú estabas en el corazón de Dios en el cielo antes de que te formara en la tierra. And the Bible says that you were in God's heart before He formed you in the land, in the earth. Ahora déjame decirte, cuando habla que estabas en el corazón de Dios, habla de dos cosas muy interesantes. La primera. It speaks that we were in the heart of God. It talks about two interesting things. La primera es que estabas en el lugar donde hay más sentimiento. First is that you were in that place where there are the most feelings. Donde están todas las cosas buenas, las cosas agradables, porque en Dios todo es agradable. No hay, dice la palabra de Dios que en Él no hay nada malo, todo es bueno. All the good and all the pleasable, because the word of God says that in God there's nothing bad, all is good. Y si estabas en su corazón, entonces ahí estabas tú, algo bueno, hermoso. And if you were in the heart, there you were, something good, something beautiful. Yo no sé qué piensas tú cuando te ves en el espejo. I don't know what you think when you see yourself in the mirror. Pero sabes, hermano, yo veo lo físico ahí. But you know, brother, I see the physical there. Pero yo alcanzo a distinguir lo que Dios ha puesto.
But I can distinguish what God has placed in me. Cuando estábamos cantando la gracia que hay en mí, que Dios puso en mí. When we were singing the grace that God placed in me. Y cuando camino en cualquier lugar o voy a cualquier lugar o tengo que hacer cualquier cosa, eso lo tengo presente. La gracia de Dios está conmigo. And when I go anywhere or have to do something, I have that in my mind. God's grace is with me. Y eso me da la libertad y la confianza de hacer lo que sea porque Dios me va a bendecir. And that gives me the trust to do whatever because God is with me. Amen. Dios te planeó. God planned you. Y debes entenderlo. You have to understand it always. Te voy a contar una historia pequeñita, rápido. Te voy a contar una short, quick story. Te voy a contar dos, pero empiezo con una. I'm going to tell you two, but I'll start with one. ¿Sabes? Los historiadores dicen que David era un niño rechazado. That David was a rejected child. Hay algunos que se atreven a decir. There are some who dare to say que David ni siquiera era un hijo legítimo. That David wasn't even his son. Yo personalmente no lo creo. Personally, I don't believe. Pero de que era rechazado, sí era rechazado. But that he was rejected, he was rejected. De que era menospreciado, sí era menospreciado. He was despised, yes, he was despised. De que lo hacían menos, quizá porque era el menor, sí lo hacían menos. And that they made less of him because he was the youngest, yes, they did. Y esto no lo estoy inventando yo, lo dice la Biblia. I'm not making this up, it's in the Bible. ¿Sabes? Cuando iba el profeta, que Dios lo mandó y le dijo, vete porque allá, en ese lugar me vas a ungir al próximo rey. You know, when the prophet went there, that God sent him and said, go to that place because you're going to anoint the next king. Eso era un suceso muy importante e Isaí lo sabía. Isaí, el papá de David. And this was an important event and Isaí, he knew it. Que fuera el profeta a tu casa era fiesta. That a prophet came to your house, it was a feast. Ahora, este profeta lo había hecho más callado, que dijo, vengo a ofrecer sacrificio, porque Dios le dijo, no lo digas para que no te busques problemas con Saúl. And now this prophet, he went and he did it a little quietly. He went and said he was going to offer an offering, because God told him that he didn't want him to get in trouble with Saul. Pero no sabemos la historia, ¿verdad? But we know the story, right? Okay. El detalle es, the detail is, que cuando llega, él le dice, okay, vengo a ungir. That when he gets there, he says, okay, I'm here to anoint próximo rey. The next king. Isaías se emocionó y dijo, oh, y le presentó, ya había arreglado a los hijos, Isaías, ya los había preparado. You know, Isaías got excited, he had prepared his children, he presented his children. Porque de perdida iba a tener la bendición del profeta. Because he was going to have the blessing of the prophet anyway. Pero ¿qué había hecho con el menor? But what did he do with the younger one? ¿Qué había hecho con el segregado? He segregated him. Quizá no el Benjamín, pero sí el José. Not the Benjamin, but the Joseph. Porque José le pasó lo mismo. Because the same thing happened to Joseph. Y la Biblia está llena de hombres así. And the Bible is filled with men like this. Que pueden bien ocupar tu nombre. Who can easily take your name or my name. O el mío. Or my name. Herminio. Herminio. A mí me pasaban cosas en mi casa que yo digo, yo le doy testimonio. And things used to happen in my house, and I'll give you testimony in a few. Déjame no adelantar. Let me not go ahead. Pero llega y entonces presenta el primero y lo ve el profeta bien, y dice la Biblia que bien elegante, grandote, rubio. And he presents the first one, and the Bible says that the prophet sees him tall, elegant, handsome. Blonde. Yo no sé qué tienen todas las culturas contra los chiquitos morenos. I don't know what culture has against, you know, like color, short, skin people. ¿De qué te ríes? What are you laughing? Yo no sé qué tienen las culturas contra los chiquitos. I don't know what culture has against us. Rubios de ojos azules. Tall, blonde, white. No saben que los rubios son los que más problemas tienen con el sol. Los ojos azules son los que the más problemas tienen con el cielo. Are the ones who have the most problem with the sun, your blue no. Eyes. You la piel oscurita es la que más aguanta. So hey. Much. Bueno, nada. Y le presenta el primero y él luego agarra el aceite, lo voy a ungir y dice, shh, dice Dios, and you know, he sees the first one and he goes to grab the oil and God tells him, hold on. Ya me imagino Dios dándole un. I can imagine God hitting him in the head.
slapping him in the head. No te aceleres, cálmate. Don't accelerate, calm down. It's not him. Lo que los hombres ven, ¿sí? What men see. No es lo que yo veo. It's not what I see. No veo el corazón. I see the heart. Ese no me That's not him. He's not y le pasó al otro. And he popped the other one. Y al otro. And the next. Porque esos judíos tienen hijos como. Because these Jews have children like whoo. Y cuando le presentó a todos, le presentó a todos. And when he presented all of them. Fíjate, hermano, le presentó a todos los que había preparado. Look, he presented all the ones he prepared. A David no lo preparó. He didn't prepare David. A David lo ignoró. A David le dijo, tú vete para allá, chamaco, cuidado, ovejas. He ignored David and said, go take care of the sheep over there. Dijeron en México, que gacho. In Mexico, they will say that. Pero el profeta dijo, no es ninguno de estos. But the prophet said, it's none of these. ¿Tienes otro hijo? Sí, él ya está allá, cuidado, el segregado. Do you have another child over there? Yeah, the segregated one with all the way over there. El mal querido. The one that's not that much loved. Al que nunca lo invitan a las fiestas. The one that's never invited to the parties. El escogido de Jehová. Chosen of God. Hallelujah. ¿Por qué no le das gloria a Dios? Hemos sido los escogidos. Dios nos escogió. Nos He chose us. He made us special. Dice, bueno, no vamos a comer hasta que lo traigas. And he said, well, we're not going to eat until you bring him. Fueron por él. They went for him. Lo bañaron, lo limpiaron, lo arreglaron, lo presentaron. They showered him, they cleaned him, and they presented him. Y lo ungieron como rey. And they anointed him as king. Y el Espíritu de Dios lo tomó. And the Holy Spirit took him. Hizo maravillas. And did wonders. Porque Dios tenía planes con él. Because God had plans with him. ¿Sabes, hermano? Su papá físico no tenía planes con él. You know, brethren, his physical father did not have plans for him. Sus hermanos no tenían planes con él. His brethren had no plans for him. Pero Dios tenía planes con él. God had plans with him. Quizá tus padres no tuvieron planes contigo. Maybe your parents didn't have any plans for you. Tus hermanos te menospreciaron, quizá. Your brother probably despised you. La gente en tu trabajo te menosprecia, quizá. People at your job probably despise you. Pero Dios tiene planes grandes contigo. Y amén. Dios tiene planes contigo. Grandes. Dios está para bendecirte. Recibe la bendición de Dios. Eres especial porque Dios te planeó, porque Dios te formó. He formed you. Dice que cada parte de tu cuerpo Él la hizo con sus manos. He says that every part of his body He made it with His hands. Yo peleo a veces con aquellos que reniegan de su cuerpo. I fight with those who talk bad about their own body. Ya me voy a meter. I'm gonna Ya no puedo decir hoy en día las mujeres, porque las mujeres y los hombres que les gusta hacerse cirugías. Now I can no longer say just women, because now women and men like to have surgery stuff. Que Dios bendiga a nuestras mujeres y a nuestros hombres. God bless our men and our women. Pero hermano, ay, es que no me gusta mi nariz. Oh brother, I don't want my nose. Hermano, ten cuidado, Dios te la hizo. Brother, be careful, God made it. Aleluya. Dilo fuerte, aleluya. Say it loud. Dios te la hizo. God created you, no. ¿Sabes qué estás haciendo? Le estás diciendo a Dios, no me gustó cómo me hiciste la nariz. Hey, I don't like how you did my nose. Te equivocaste. You made a mistake. Ah, caramba. Oh, boy. Miren, Dios me hizo chiquito. God made me short. 5'2", 5'3". Dicen que cuando se hace un viejo, más chico se hace. And they say that when you get older, you become short. ¿Y saben, hermanos? And you know, brother, nunca te he dado problema por eso. I've never had problems because of this. Absolutamente nada. None at all. Un día tenía, les voy a, no está mi esposa, pues, my wife is not here, so tenía una novia grandota. Tall girlfriend. Y cuando caminaba con ella, and when I walked with ella her, se agachaba. She would, you know, kind of like hunched down. Perdón, hermano. La agarraba y ella se agachaba para ponerse a mi nivel. To come to my level. Y cuando yo volteaba y la veía, le decía, ¿por qué te jorobas? I would turn and see her and tell her, why are you hunching down? Se enderezaba.
So she would straighten up. Pero al ratito otra vez joroba. But later on she would hunch back down. Yo volteaba y la veía y decía, and I would turn her and say, no te agaches, camina derecho. Don't hunch down, walk straight. Y llegó un momento en que mi, hermanos, de verdad, me, ella era muy linda. And brother, and yo I'm telling the truth. Al fin joven uno. She was beautiful, you know, we were young. Me cansé y le dije, no, no, búscate uno alto. I got tired and said, you know what, look for someone tall. Sí, búscate uno alto. Look for someone tall. Y ya de ahí, chiquitas. And I was in that room. Mi esposa es más chica que yo. My wife was shorter than me. Porque dije, no, ¿para qué voy a meter mis problemas? Because I said, no, why am I going to get in trouble? Dios me hizo chiquito. God made me short. Gloria a Dios. Dios glory to God. God doesn't make a mistake. A ti y a mí nos hizo Dios y Él dijo esto perfecto. Cuando nos miró, dijo, God made you and He made I and He said perfecto. It's perfect when He saw us. Quiero que repitas esta palabra. I want you to repeat this phrase with me. Único. Único. No, no hay nadie como tú. There's no one like you. Dios te hizo a ti único. God made you unique. Gloria a Dios. Glory to God. Hallelujah. ¿Quién como nadie? Brethren, who is just no one? You're unique. Gózate. Dale gloria a Dios. No vivas queriendo copiarle a los demás. Vive tú. Sé tú. Vive con lo que Dios te puso, con lo que Dios te dio. Y glorifícale. And glorify Him. Gloria a Dios, qué bendición, qué abrazo, qué desafío, qué hermoso. Cuando descubres cómo eres diferente, cómo eres único, cómo, hermano, no tienes que competir con nadie. When you discover you're different, you're unique, brother, you don't have to compete with anybody. Descubres quién eres en Dios y vives feliz bendiciendo a los que te rodean. You discover who you are in God and you live happily blessing those who surround you. Con lo que Dios te dio. For what God gave you. Con las cualidades que Dios puso en ti. With the qualities God placed in you. Porque empiezas a descubrir el potencial que Dios puso en ti y bendices a los demás. So you discover the potential God placed in you and you bless others. Hermano, que Dios te bendiga. Brother, God bless you. Te digo por qué. You want me to tell you why? Porque qué padre es tener una gente como tú que se tenemos problemas con la calefacción y la está arreglando para no pasar frío, hermano. Qué bendición. What a blessing to have someone like you who you came in and you tried to. Porque ahorita yo no sé si es el calor del espíritu que ya arreglaste esto, pero se siente más caliente. I don't know if it's the heat of the Holy Spirit, pero yo vi al hermano ahí metido. Qué bendición. What a blessing. Qué bendición que descubres lo que Dios puso en ti. What a blessing that you discover what God placed in you. Y lo usas para bendecir a los demás. And you use it to bless others. Y de esa forma vives. And in that way you live. Tú vives feliz. Happy. Hermano, es que eres especial. Brother, it is that you're special. Y Dios te hizo así. And God made you like this. ¿Por qué copiarle a los demás? Why copy others? Me voy a ver medio mundano ahorita. Mundanón. I'm going to look, you know, like a little mundane. ¿Cómo le dirías tú? Hay una canción, por eso voy a decir que voy a ver muy mundanón. Hay una canción. You know, I'm going to look a little worldly because there's a song. Que canta uno, no sé ni quién la canta. I don't know who sings it. Creo que José José, pero... José José, pero I don't know. Dice, nunca cambies por complacerme. Never change to please o por quererme detener. Or to try to detain. Y luego dice, no cambies tu color de pelo. Says, don't change no your hair color. Tu forma de ser. Don't así change te quiero, being. Así me love gustas. You, that's how I like you. Como eres tú, te voy a amar. How you are, I'm gonna love you. Y esa canción, así dice. Y luego yo digo, hermanos, le copiaron la mente de Dios. And I say, and that's how the song goes, and I go, brother, they copy God's mind. Dios te dice, no. Así como yo te hice, así estás, yo te hice y no me equivoqué. God tells you how you are. Vive así, gózate así, disfrútate así, bendice a los demás así, quédate de vida, que yo te formé, eres mi hijo. Qué bendición. What a blessing. Pero qué pena o qué triste es cuando vivimos con acomplejados. How shameful that we live complex, ashamed of ourselves. Porque el diablo usa lo que los demás dicen para atacarnos. Because the enemy uses what the enemy uses what others says to attack us. Y nosotros nos dejamos. And we let that happen. No, hermano. No, brother. Creer lo que Dios dice de ti. Believe what God says of you. Lo que los demás digan de ti. What others say of you.
como aquel dijo, hazlo lo que el viento a Juárez. Ustedes no saben esa frase. I don't know that, let the wind take it. Hace muchos años. A few years ago. Cuando el gran Napoleón Bonaparte. When Napoleon Bonaparte. Era el gran Napoleón Bonaparte. Was the great Napoleon Bonaparte. Estaba conquistando muchas tierras y fue a atacó Italia. He was conquering many lands and he attacked Italy. Y cuando atacó Italia, hizo destrozos allá y todo. And when he attacked Italy, he did something bad there. El Papa le mandó una carta. The Pope sent him a letter. Y lo excomulgó. And he called for them. Cuando le llevaron al gran Napoleón la carta, la leyó y leyó que el Papa lo estaba excomulgando. When Napoleon got the letter, he saw that the Pope was asking for him. Le dijo a uno de sus soldados, a ver. He told one of his soldiers, come. Ponme un cañón aquí. Put a canyon here. ¿Dónde está el Vaticano? Where's the Vatican? Para allá. Dirígelo para allá. Direct it towards there. Prepáralo y dispárale. Entonces, prepare and fire. Su soldado le dijo, mi general, no va a llegar ni a... ¿Qué dijo? ¿Qué? No va a llegar ni a... And he told the soldier said, but my lord, it's not going to reach. And he said, what? Dispáralo. Fire. No le va a hacer nada. It's not going to do anything. ¿Y si está seguro que no le va a hacer nada al Papa? Napoleon said, are you sure it's not going to do anything? Sí. Yes. Ah, bueno, pues esta carta me hace lo mismo que este cañón a él. Dispáralo. And he said, well, this part is the same thing that cañón. He broke the letter and he said, fire. Hermano, que los comentarios de los demás. Don't let the comment of others. Le hagan lo mismo a usted, nada. Do the same thing to you, nothing. Don't let them harm you. No tienen el poder de llegar a usted, ¿sabe por qué? They don't have the power to get to you. You know why? Hoy le voy a decir por qué. Today I'm going to tell you why. Porque Dios lo puso muy alto. Because God placed you high. Y los comentarios bajos de and la gente no le llegan. Don't reach you. Y eso no es motivo para que usted se sienta agradecido con Dios, porque Dios lo ha elevado a la posición de hijo de Dios. Gloria a Dios. Voy a contar otra historia rapidito. I'm going to tell you another quick story. Ya voy a terminar. Moisés. Moses. El gran Moisés. The great Moses. Resulta que a Moisés pues nació en un momento difícil. He was born in a hard moment. Estaban matando a todos los niños bonitos. En ese tiempo no hubiera tampoco yo subsistido. they were killing all the pretty, you know, children. ¿Por qué te ríes? Sí. Ya nos llevamos así. Sorry, Pastor. Bueno. Lo bueno es que yo le creo a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Hermano. Brother. Pero los papás dijeron, este niño está bonito, eso fue lo que pensaron. But the parents said, oh, this child is pretty, that's what they thought. Vamos a guardarlo. Yes, safe keep him. Ahora sí que pobre de los feos. Not poor of ugly people. Les iba a contar un chiste, pero... I'm going to tell you a joke. ¿Y qué pasa, hermano? Lo guardaron, pero ya cuando llegó el momento en que no podían, es muy chillón. And what happened, brother? They say things, but when the moment came that he would cry a lot. Dijeron, vamos a llevarlo a ponerlo en una canasta y vamos a tirarlo para que la hija del faraón lo vea. They said, let's put him in a basket, let's put him in the river so the pharaoh's daughter can see. Eso no fue casual, eso fue planeado. You know, that was planned. Obviamente, sobre el plan divino de Dios. Over the divine plan of the Lord. Pero ellos planearon eso, ok. But they planned this. ¿Y qué pasa con Moisés? What happens with Moses? Ustedes saben la historia también. You know the story. Tiene la bendición de que la mamá lo educa, pero también tiene la educación del palacio. He has the blessing that his mom, his birth mom, teaches him, but he gets educated by the palace. Fíjate, Dios tenía planes para Moisés. God had plans with Moses. En medio de una sociedad o de una situación en la que estaban matando a todos los niños que nacían, hombres. In the midst of a society or situation where they were killing all male boys who were being born. Sin embargo, los papás guardan a Moisés.
However, the parents did keep Moses. Y no saben que lo están guardando porque Dios tiene planes para él. And they don't know that they're safekeeping him because God has plans with him. 80 años después. 80 years later. Voltea con el de al lado y dile, 80 años después. Turn to the one next to you and say, 80 years later. Dios tenía planes para Moisés 80 años God después. God had plans with Moses 80 years later. Sin embargo, él ya estaba cuidándolo. However, he was already taking care of him. Ya estaba dando maneras para que él subsistiera, viviera, no fuera una ¿cómo le dicen a eso cuando se me escapó la palabra, perdón, hermanos? No, una cuando matan a muchos que nos van contando. Seleccionando. Una se me olvidó. La But God prepared him and gave him all the utilities. No, para que no fuera otro de los que estaban matando. So he wouldn't be one of those who was killing. Entonces, estadística más, murieron tantos. Statistics, another die. Una víctima más. A victim. ¿De acuerdo? Ok, entonces, Moisés empieza a crecer educado. So Moses starts to grow being educated. Su mamá lo empieza a enseñar bajo los lineamientos de Dios. His mom starts teaching him under the guidance of God. Pero de repente, pues, fíjese, fue educado para ser líder, fue educado para ser un principal en Egipto. He was educated to be a leader, to be you know, someone high in Egypt. Pero se dio cuenta, sabía que él era judío. But he realized that he was Jewish. Ahora, él de repente quiere empezar a tomar la justicia por su mano. Now all of a sudden he wants to take justice to his hands. Y de repente dice, no es por ahí, espérate. El mismo día le dice, no, cálmate, vamos. And God tells him, wait, calm down, it's not like that. Mata uno. He kills one. Los chismosos como siempre que quieren. Gossipers like always. Que quieren truncar los planes de Dios. Who wants to cut God's plans. Se da cuenta que lo van a matar si no se va. They realize that they're going to kill him if he doesn't leave. Y se va al desierto. And he leaves to the desert. Se encuentra con una muchacha allá que le ayuda. He finds a woman who helps him. Y se pone a cuidar las ovejas del papá. Y se casa con la hija. And he starts to take care of the father's sheep and marries this girl. ¿Y qué hace por 40 años? What does he do for 40 years? ¿Qué hace Moisés por 40 años? What does Moses do for 40 years? Pastorea ovejas. He pastors sheep. Ahora te voy a preguntar, ¿cómodo? ¿Estaba cómodo Moisés? How was he? He was comfortable. ¿Tenía la vida hecha ya? His life was done. Maybe. No tenía problemas. Had no problems. Vivía con sus suegros. Lived with his father-in-law. Tenía de esposa la hija de su, obviamente. Pastoreaba ovejas, se la pasaba tranquilo en el desierto. He was relaxed in the desert. Ya tenía la vida hecha. His Pero life esos was made. No eran los planes de Dios. But that was not God's plan. Él no le salvó la vida allá. He did not save his life there. Para un bebé, para tenerlo de pastor. To have him as a sheep pastor. Él le salvó la vida. He saved his life. Para hacerlo. To make him el libertador de su pueblo. The free heir and liberator of his nation. His el hombre que escribiría las leyes para mi pueblo. The man who would write the laws. El hombre que sacaría a su pueblo de Egipto y lo llevaría por 40 años en el desierto a la tierra prometida. The man who will take his people out of Egypt into the desert for 40 years into the promised land. Dios tenía planes grandes para Moisés. God had great plans for Moses. No para que pastoreara ovejas en el desierto. Not for him to pastor sheep in the desert. No, no. Después de 80 años. After 80 years. ¿Cuántos años llevas esperando? How many years have you been waiting? Déjame decirte. Let me tell you. No estás tarde. You're not late. Los planes que Dios tiene contigo. Estás a tiempo de hacerlos, de cumplirlos, de verlos realizados. Así que esfuérzate, sigue viendo y vamos adelante. Porque Dios tiene planes para ti. Because God has plans for you. No importa qué edad tengas. It doesn't matter how old you are. Esa es la clave aquí, lo que quiero enseñar. That's the key here, what I want to teach you. No importa qué edad tengas. It doesn't matter how old you are. Voy a terminar con esto, te voy a contar una historia. I'm going to tell you a story and this one. Había un muchacho. There was a young man. Un señor, no joven. No, he was a young man. Que quería aprender a tocar guitarra. Who wanted to learn to play the guitar. Y tenía un pequeño problemita. He had a little problem. Tenía la mano izquierda. His left hand. Más bien nació con la deformación y lo único que tenía en la mano izquierda era un dedito.
His hand was malformed at birth, and he only had like a little finger. Y una pequeña, un dedito con una uñita. Like a little finger with a little nail. Nació sin los otros cuatro dedos, o sea, la mano estaba como deformada y nada más era un dedito. So his hand was just, you know, a little finger, no four fingers. Pero su sueño era tocar guitarra. But his dream was always to play the guitar. Este hombre, Dios lo bendijo porque era México, era en la ciudad de México muy próspero. Él tenía varios negocios de comida. And God blessed him because of the city of Mexico. He was very prosperous. God blessed him. Y él había contratado a varios maestros de música para que le enseñaran a tocar guitarra. And he had hired many music musicians to teach him how to play the guitar. Y lo único que hacían era cobrarle, pero pues él no aprendía ni una canción. And the only thing he would do is charge him because he didn't learn a song. Y lo que le decían es que con tu mano, pues, es difícil poner las notas. And they would tell him that with your hands, it's hard to play the notes. Usted sabe, con esta mano pones los que han visto la guitarra, pones las notas y con esta otra tocas. And those who've seen a guitar, you know, with this one you press the notes and with this one you play. Para alguien que tiene las dos manos, es con tocar la guitarra, tocar cualquier instrumento es difícil. And for anybody who has two hands, playing any instrument is hard. Entonces, con una mano es más complicado. So with his one hand is more complicated. Este joven, este señor ya conoció a mi hermano. This man met my brother. Y cuando conoció a mi hermano en un servicio, en una iglesia. And when he met my brother in a service in a church. Él le dijo, mientras estábamos en la alabanza. He said, while we were in the worship. Yo sentí que tenía que venir a decirle a usted que me enseñara a tocar guitarra, porque mi sueño es tocar guitarra. I felt that I had to come and tell you to teach me to play the guitar because my dream is to play the guitar for the Lord. Y mi hermano le dijo, bueno, usted, ¿tiene guitarra? He said, well, my brother told him, well, do you have a guitar? Tengo cinco guitarras. He said, I have five guitars. Dice, bueno, a ver, trae una. He said, well, bring me one. Cuando le llevó la guitarra, una guitarra cara. When he took the guitar, it was expensive guitar. ¿Has tomado clases? Sí. ¿Qué has aprendido? He said, cuando lo vio, como lo tocó la primera vez. And he asked him, have you taken class? He said, yeah. And he saw how he played when he played the first time. Mi hermano le dijo, vamos a empezar a trabajar. And my brother told him, we're going to start to work. Lo primero que vamos a hacer. The first thing we're going to do. Es usar bien lo que Dios te dio. Is to use good what God gave you. Y él le dijo, ¿el cómo? Sí. And he said, how? Te han estado enseñando mal. They have been teaching you the wrong way. Si tu mano que sirve bien. If your hand that works good. Es la otra. It's the other one. Vamos a cambiar la guitarra. Let's change the guitar. Y cambiamos las cuerdas, eso no es ningún problema. And we change the chords, that's not a problem. Y vamos a empezar de cero así. And we're going to start from zero like that. Y mi hermano entonces le quitó las cuerdas a la guitarra. My brother took out, you know, the chords, the strings, everything. La cambió de mano. He changed the hand. Lo único que hay que hacer en la guitarra. The only thing we have to do to the guitar. Cambiar el orden de las cuerdas. It's change the order of the chords, the strings. De derecha a izquierda. From left to right, that's it. Él tenía que tocar así. He had to play like this. Las cuerdas hay que quitarlas y cambiarlas. So we had to change them. Y le dijo, cambia tu mente. And he said, change your mind. ¿Sí? Tu mano derecha es la que va a hacer las notas. Your right hand is the one who's going to play the notes. Y con la izquierda nada más tú rasgas. And with your left, un dedo, la uña es lo que necesitas. The finger, the nail, that's all you need. Ese joven empezó a llorar, ese hombre. That man started to cry. Empezó a llorar porque le dijo, tengo años. He said, I have y buscando quien me haga cumplir mi sueño. Pain and seeking someone to help me accomplish my dream. Y aquí en la iglesia yo llegué y yo sentí en mi corazón que usted me iba a ayudar y ya. And veo. Here in church I came and I felt in my heart that you were going to help me and I see now. Cuando yo oí tocar a ese muchacho. When I heard that band play. Hermanos. Brethren, no me quedó otra más que levantar mis manos y decirle, Señor, de verdad que tú eres bueno. I had no other but to raise my hand and say, God, you are good. No necesitamos lo de nadie para cumplir nuestro sueño. We don't need nobody or nothing to accomplish our dream. Dios te dio todo lo que necesitas para cumplir tu sueño. For your dream to accomplish your dream. No necesitas nada más. You don't need anything else. Dios puso en ti desde que naciste. Todo lo que te hacía falta. When you were born, God placed in you everything that you were lacking. Lo único que necesitas es creerle a Dios. The only thing you need is to believe the Lord.
of Moses. Y lo que te voy a decir, con esto termino. And what I'm going to tell you with this wish, nada es fácil. Nothing is easy. Pero con Dios. But with God. Todo es posible. Everything is possible. Nada es fácil. Nothing is easy. Pero con Dios todo es posible. With God, everything is possible. Ponte de pie y recita please conmigo. Church and receive with me. Todo lo puedo en Cristo. I can do all in Christ. Que me fortalece. Push me. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Push me. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué has soñado? What have you dreamed? ¿Qué quieres lograr? What do you want to accomplish? ¿Qué puso Dios en tu corazón? What did God place in your heart? Hermano, no es tarde. Brother, it's not late. No es tarde. It's not late. Estás a tiempo. You're still in time. Camina sobre eso. Walk towards it. Créele a Dios. Él te hizo perfecto. That we are perfect. Unique. Avanza sobre eso. Go towards that. Y ve, conquista lo que Dios te mandó a conquistar. Y dale la gloria a Dios. Vive de acuerdo a eso. Que nadie te haga menos. Que nadie te desprecie. Don't let nobody despise you. Eres único. You're unique. Eres especial. You're special. Eres hijo de Dios. You're a child of God. Dale la gloria a Dios. Give him glory to God. Aleluya. Dios te bendiga, hermano. Amén. Amén. ¿Cuántos se gozaron hoy día? Amén. Amén. Amén.